Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Me escuchan bien? ¿Hay algún problema de audio que me quieran comentar? ¿Es su oportunidad? Ok, pues vamos a empezar. Hola a todos, este es su amigo Elías Arbalez y muchas gracias por estar conmigo en este nuevo stream en vivo y en directo. El día de hoy, bueno, tenemos varias cosas que hacer. Vamos a jugar, por supuesto, Urban Rivals. Por ahí también The Binding of Isaac, si es que hay tiempo. Y por supuesto, comentaremos la reciente salida de Cinder Peaks, la nueva expansión de Fantasy Rivals, pero esto lo haremos al final, por si les interesa. Y además, por supuesto, el sorteo del video pasado. Mucha suerte a todos y además muchas gracias por comentar en ese video. Casi 100 comentarios en este par de días. Así que bueno, suerte, suerte a todos. Y bueno, en pantalla pueden ver el deck que vamos a utilizar el día de hoy. Es un deck Type 2, Type 2 con Raptors. Comentaba en el video anterior que no se puede hacer exactamente un deck Type 2 con Raptors. Pero bueno, vamos a intentarlo el día de hoy. Nuestro deck se compone por, ahí los tienen en su parte inferior derecha de la pantalla. Hambre, Capri, creo que se pronuncia Capri, Wild, Jason, Julie, Saria, Saria que por cierto está en el sorteo, Moro y Rex Sway. Bueno, esta es mi idea del deck Type 2 de los Raptors. Si tienen algún comentario o alguna propuesta para cambiar este deck, bueno, háganmela saber a través del chat, que parece que está funcionando correctamente. Bueno, un par de cosas antes de empezar. No sé si lo noten, pero estoy un poco enfermo de la garganta y demás, así que si toso de repente, lo siento mucho. Exactamente, Lezard y Hambre, se acerca el fin del mundo. El problema con utilizar un deck Type 2 con Raptors es que necesitamos un líder. Y en este caso, bueno, me parece que Hambre funciona bien. Junto con Wild y Julie, con cartas venganza o cartas derrota menos vida. Entonces, bueno, podemos hacer dos hit KO con, no sé, Rex Sway Moro o Rex Sway Jason o ese tipo de cosas. Dice por acá, ¿cómo conseguir collectors? Se pueden conseguir obteniendo buenas calificaciones en Elo. No buena calificación, más bien buena clasificación en Elo. Se pueden conseguir en la ruleta de tokens, si es que tienen suerte. Se pueden comprar, por supuesto, en el mercado, etcétera. También se reparten en torneos diarios o en, me parece, antes se repartían ganando una buena posición en la clasificación de Survivor. Una cosa así. No sé. En fin, no creo que me toque luchar contra Ashigaru. Si me toca, bueno, genial, pero no creo que la gente ya utilice a Ashigaru en Type 2. La verdad. Pero bueno, si hay suerte, pues ahí está. Bueno, vamos a empezar. Y les comentaba, nuestro deck es Type 2. Vamos a jugar un par de partidas en Survivor Type 2. Si tienen algunas otras dudas y comentarios, bueno, para un deck que quieran ver, bueno, lo podemos checar. También les comentaba, acaba de salir hace prácticamente menos de una hora la expansión de Fantasy Rivals. Ya sé que a muchos de ustedes no les interesa Fantasy Rivals,
Pero a mí sí, y es una expansión que ya tenía bastante retraso. Y no sé, por fin la tenemos. Así que ahí está eso. Vamos a checarla si tenemos tiempo. En fin, vamos a empezar con nuestras partidas en Survivor Type 2. Y bueno, mi conexión también tiene algunos problemas de vez en cuando. Esperemos que hoy no nos dé tantos problemas, que parece que sí será el caso. Ahí está. Vamos a pelear contra Corazón. Ok, supongo que vamos a quitar algunas opciones. Background animations, animaciones al final de la partida. Versus, nada de eso me interesa. Igual si el audio. Uf. Y por supuesto empezamos contra Gramst y Lady. Uppers a Chrome. Creo. Me gustaría tener a quiero decirle Leonora. No sé si se llame Leonora. O Lord, no, Leonora. De los Riots. Pero en fin. Creo que voy a empezar abriendo con Moro, que es la. Digamos. No, de hecho no. Creo que quiero empezar con. Sí, supongo que Moro, que es. Pero Moro puede alcanzar a los 8 de poder contra Morphum y ganarle igualdad de pills. Vamos a ir con Capri. Si le gano, me dejarían 3 daños solamente. Pero vamos a intentarlo. ¿Qué opinan? ¿Dos pills? No tiene su. No tiene su bonus, Gramst. Así que o lo echa a perder. O no con tantas pills. O con demasiadas pills. Ahí va con demasiadas pills. Por supuesto, tiene a Morphum. Así que las pills no son ningún problema. Ahora, bueno, vamos a un 50-50. No me gusta que los duelos lleguen a este punto, al cual debemos decir si luchamos todo o nada. Ya que, bueno, Lady puede hacerme KO sin ningún problema. A menos que eche a Julie. Julie, si echo a Julie, Lady tiene que entrar con Fury. Así que no creo que la eche Fury. Puede ser. Así que. 8, 7, 6, 5, 6 por 4. Aún así son demasiadas. Vamos a echarla con 3. Sí, supongo que vamos a echarla con 3. 8, 7, 6, 5. 6. No lo sé. Luchar contra Uppers a Chrome es. Es lo peor del mundo. En fin. Vamos a ver. En lo que esperamos al contrincante. Suerte, muchas gracias. Contra Uppers difícil. Vas a ver que los Raptors no lo tienen tan fácil contra Uppers. Pues. En Type 1 a lo mejor sí. Pero en Type 2 siguen siendo fuertes con sus anulares, sus modificaciones de daños y demás. Suerte, Sara, soy un seguidor tuyo desde hace mucho tiempo. Espero que esté divertido el directo. Bueno, espero que te diviertas también. Hefty. Sin nada. Ahora puedo echar a Capri. No, ahí va Lady. El problema es si me lo echará full o cómo me lo echará. No sé, ¿qué opinan? ¿Irá Bluff para después meter un Morphum full?
Fury o va Full Lady. Si fuera yo, echaría a Lady sin nada para intimidar por esos 8 daños y finalmente echar un Morphin Fury. Pero si no es así, bueno, si es así, me gana por los pills extra que tiene, así que no hay ningún problema ahí. Vamos a echar una Zarya sin nada. Sí, una Zarya sin nada. Solamente para. Ahí va, la echo sin nada, exactamente. Y Morphoom va a ganarle a Moro fácilmente. Sí, dos pills más, así que no hay nada que hacer. Bueno, hemos perdido, pero no pasa nada. Vamos empezando, vamos calentando motores. Y bueno, ahí está eso. Dicen por acá, ¿cómo ves los Jungo ahora? A los Jungo los veo bien, no les hace falta nada excepto, bueno, con salsa, por ejemplo. Creo que salsa es un modi cancelar modificación de poder o de ataque. Fue una buena adición. También fuera es un deck bastante fuerte, no necesita tantos reductores por ser modificador de vida, etc. Bueno, le hacen falta un par de nukes, un par de, no sé, 8-8. Pero van bien. Ya has perdido, sí, correcto. O lo tienes difícil de ganar, como ves. Ya hemos perdido. Pero bueno, ahí está. Ahí está eso. Vamos a jugar un nuevo combate, si mi conexión me lo permite. Y por supuesto, esténse al pendiente por el sorteo que haremos a continuación. El stream espero que dure. O sea, darle ahí, aunque nunca funciona ese botón para mí. Ahí está. Hazme mentir, Urban. El stream espero que dure alrededor de mínimo 1 hora. Tal vez 2. Depende qué estemos haciendo, pero bueno. Vamos contra Muerte 6969. Que usa a los Uluwatu con bastantes reductores de daños. Así que no tengo a Zarya que cancela modificación de poder. Jason que que puede reducir sus daños. Así que creo que voy a abrir con Jason. Digo, todas sus cartas tienen altos daños. Aunque para maximizar debería utilizarlo contra estos tres. También puedo echar a Zarya. Pero prefiero utilizar a Zarya. Pero más que tiene 13 de vida. Está en el escalón 2. Así que no puedo hacerlo así que yo con Jason. Puedo hacer un Rexxray Zarya. Así que vamos a empezar con. Vamos a empezar con un Jason. Jason con un Peel. Si entra, bueno, me reducirá daño. Seguramente me eche, no sé, a Willy. Willy se. Bueno, no me beneficio tanto de reducirle a Willy. Así que probablemente lo saque a él. Nada más le reduzco 3 daños. Al contrario de 4 daños de los demás, así que creo que va a echar a él. Y si pierde, bueno, me quitará 2 daños, que no es mucho, pero bueno. Ahí va Daddy Jones, me equivoqué. Con buena cantidad para ganarle. Lo bueno que redujimos. Y vamos contra un posible Fury. Si me echa un Fury específicamente de Tanareva Collector. Si me echa Hikijusan, puedo detenerlo con Rexxray y su venganza anular realidad.
Si me echa Tanareva, Collector, ¿qué creen? ¿Lo echará Fury? Ah, dice por aquí. Ahora viene el empate y luego la victoria. Así es. Estás enfermo y te enfrentas a la muerte. Correcto. ¿Y cuál es el nuevo Rebirth que no me enteré? Creo que es Gramst. ¿Gramst Rebirth? Sí, sí, creo que es Gramst Rebirth. El diseño en esta ocasión, al igual que con Gaia Rebirth, o Tanareva Collector. El diseño me pareció un poco mejor. Que la anterior, que la imagen original. Bien, Tanareva Collector, ¿qué creen? ¿Va Fury? ¿Va Fury o no? Es un nivel 26. ¿Creen que se arriesgue con un Fury? Vamos a ver, 9, 8, 7, 6. 7, 7 por 8. No, 7 por 10. Tiene 70 de poder de ataque con Fury. Si trata de besarlo con Rexway, tendrá que echarlo así. Voy a arriesgarme. Y suponer que no va Fury. Ahí va Fury. Ay, siempre recuerden ir por su propia, por su primer presentimiento, digamos. En fin. Lezard, Tanareva Collector, no tiene un nivel 26. Bueno, parece que sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y no creo que vaya Tanareva. Ahí va Tanareva con todas. Va con 3 pills. No, fue full. LOL, lazo. No entiendo lo que dices, pero claro. LOL, ah, claro. ¿Cuándo vas a falar? No sé qué significa falar, pero supongo que te refieres a hablar con un admin. No lo sé. Otra vez Super Sacrum. Detesto esto. Vamos a abrir con. Bueno, se echa Jason. Probablemente trate de reducirme. O me echa Jackie Collector. Eso me quitará un poco las manos de encima a Jackie Collector de Moro. Bien, hablar con otro admin. No sé. No sé. Probablemente trataré de en un nuevo New Blood, por ejemplo, después del New Blood, hablar de las nuevas cartas, no sé, no sé. Ya les avisaré con tiempo. Tal vez en lugar de hablar con Espectro Oscuro, hablemos con Chaos Dragon, no sé. Habrá que ponernos en contacto. No sé con quién, no sé a quién abrir. Supongo que voy a abrir con Jason. Voy a abrirlo. Pero no me gusta desperdiciar este turno con hambre. Ahí va un Jason sin nada. Sí. Para obtener créditos, ¿cómo lo haces? Bueno, usualmente juego o en torneos diarios o en Survivor. Cuando alcanzas una buena posición en Survivor. Boo, lady, te detesto. Cuando alcanzas una buena posición en Survivor al final de la semana. Te dan créditos. ¿Y cómo alcanzarla? Bueno, ganar, no sé, en Survivor Type Elo. Con unas 10 combates que ganes, unos 8, ya quedas en el registro de la semana y te pueden dar créditos. 3 derrotas seguidas. No, te me caes del pedestal que te tenía. Me tenías en un pedestal.
Error. Vamos a echar a Wild. No creo que vaya Fury, pero tampoco me agrada la idea de meter solamente 4 daños. Ahí va. Te me caes del pedestal. No. Yo no soy un buen jugador, eso sí les digo. Hago lo que puedo. Moro. Creo que voy a echar a Moro. El problema es que me va a vencer muy fácilmente. Si echo a Moro, me reduce con Gramst. Y un Fury con Jackie Collector. Y se acabó. Si echo Moro Fury, sería 9 menos 5, 4. Nope. Si echo hambre, me va a echar a Jackie Collector full y me va a reducir en el siguiente con Gramst. ¿Qué opinas de las Rebirth? Uf, ya lo he hablado en otros videos. Vamos a echar a Moro. ¿Un Moro Fury? ¿Qué opinan? Ah, también se puedo. Si echo Moro, me va a echar a Jackie Collector. Así que ya perdí. No hay forma de ganar este combate. ¿Qué opinaba de las Rebirth? Ni me gustan ni me desagradan. Qué bien que la gente las. Ah, vaya, que Collector la hará full, por supuesto. Para reducirme con Gramst. Si echaba hambre, iba a ser igual. El reductor de Gramst es demasiado, demasiado alto. Sí, bueno, para quienes les gusta coleccionar, tener toda la colección y demás, pues adelante. Usualmente, usualmente yo no las busco. Un Hambre Fury. ¿Por qué no? Dice, las Reavers están orientadas para jugadores de alto. De altos niveles. ¿Correcto? Usualmente los de bajo nivel no pueden o comprarlas o ganarlas en los Leader Wars. Pero aún así, si yo fuera un nivel 100, tampoco las buscaría tan desesperadamente. Con stats iguales a los originales, solamente nuevos gráficos. No valen el costo en el mercado ni. Ni intentar una y otra vez jugar en Leader Wars, en mi opinión. Si ya tienen toda la colección, bueno, adelante. Es un nuevo pedestal que alcanzar, el grado Phoenix. Pero si no. No son cartas específicamente que nos sirvan para el juego. Esa es mi opinión de las Reaver. No voy a ir por ellas yo. Ah, ¿ya decidiste quién ganó el sorteo? No, no lo he decidido. Vamos a sortearlo en esta ocasión. Ya tengo a todos los que comentaron en la página de random.org. Estamos contra Jungo. Un milagro no tener Uppers a Chrome. vamos a ir a random.org y ahí vamos a anunciar los ganadores de las 10 cartas que abrimos en el pack. Abazornado. Voy a abrir con un Jason porque no confío en que vaya sin nada. Creo que va con algunas pills. 5 daños virtuales. Correcto, las Reavers están orientadas para jugadores de altos niveles. Moro igual a Jackie Fury. Ok. Bien, vamos a echar a Julie en venganza para evitar un KO con Nahima y tratar de meter algo así. El problema es que. Con 8 de poder puede hacerme full. Echarle un peel. Trompa en este caso no me preocupa por tener raptors.
Pero bueno, les decía, los Raptors no es el de aumento, el deck ideal para jugar en Type 2, precisamente por la cantidad de reductores de daños. Lo que mata a los Raptors son específicamente los reductores de daños y por supuesto los anuladores de habilidad también. Dice, yo comenté a las 5 horas española, no vi el video hasta hoy, no entra en el sorteo, ¿no? Depende. El listado de los que entraron, el listado de los que entraron en el sorteo, lo hice hace un par de minutos antes de empezar el stream, así que tal vez sí. Voy a fijarme rápidamente. Yo no comenté porque solo me interesan tus videos. Ok, muchas gracias. Vamos a ver qué hace. Qué nombre tan raro. Eiji Giragonza. Giragonza, me suena el nombre, ¿no estás en el stream? Giragonza 13. Trompa. Vamos a echar. Supongamos que va full 60. Ah, no iba full. Hoy estamos. Mi excusa es que estoy enfermo. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Si alguno de ustedes no entra en el sorteo, aunque hayan comentado, pues una disculpa, ya que a veces YouTube no me muestra todos los comentarios. Hay tres personas que no estaban cuando inicié el conteo del sorteo. Hoy estás inspirado. Bueno, estoy en 20 cosas a la vez, ¿qué quieres? Estoy jugando, comentando, viendo el chat y viendo el sorteo. Esa es mi excusa. Sentinels a Chrome, algo de variedad. Sacrom con Sentinel, no Uppers. Vamos a cambiar un poco la estrategia, vamos a hacernos un poco más arriesgados. No tanto porque tiene a reductores potentes, pero vamos a abrir así. Un total de, parece 40 de ataque. Con 3 builds. Bueno, 3 más la extra. Bueno, voy a añadir a estas 3 personas. Al sorteo están de suerte. Le gané, pero me redujo con alguien, ¿verdad? Con Uranus. Bueno. Ahí está eso. Son 3 personas. Brian Sánchez, Tronco, 888 e Iker Lero. Tienen suerte. Y van a poder entrar en el sorteo. Chloe. Chloe. Es una carta que me va a reducir daños, pero tampoco quiero dejarla pasar con hambre.
Me va a reducir demasiados daños. Así que... Bueno, si dejo pasar, tendría la venganza de Julia activada. Así que vamos a tener que echar a Julie con un par. ¿Así? No, que Chloe, no creo que Chloe entre con muchas. Con 5 de poder solamente. Le va a costar algo de trabajo. La echo también sin nada. Y ahí están. Ustedes tres también entraron en el sorteo. Ahora bien, podemos echar a Zarya full. ¿Nos animaremos a echarla full? No, vamos a echarla. El problema es que tampoco quiero echar a hambre. No quiero ganar metiendo hambre. Vamos a contar. Si le gano con Zarya, nada más le haré 4 daños contra Mokra. Lo dejaré en 5 de vida. Y él un Havoc Fury me dejará por los suelos. Así que, ¿qué opinan? ¿Una Zarya Fury? Vamos a arriesgarnos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por nada, por nada. Bigre o Bigre. Y Carlero por meter. Gracias por meterme, dicen. Bueno, no hay de qué. ¿Cuántas personas están en el sorteo? Perfecto. En el sorteo están alrededor de 80 personas. No esperaba que tantas personas entraran, la verdad. En otros sorteos que habíamos hecho anteriormente, en especiales y demás, habían entrado, no sé, 50 personas. Menos de 50 personas. Ahora eran 80 o 90 comentarios en ese video. Por lo cual les agradezco bastante. Sin embargo, entre más personas, menos oportunidades de ganar. Ahí está nuestra primera victoria del día. Celebren. No fue porque yo, como me hubiera gustado, sino por diferencia de vida, pero una victoria es una victoria. Y les decía, bueno, si algunos de los nombres no aparecen en el sorteo, algunos de los comentarios no aparecen en el sorteo, es porque YouTube a veces no me muestra todos los comentarios. Algunos los marca directamente como spam, algunos simplemente no los muestra. No sé. Pero en el sorteo conté alrededor de... no recuerdo, 80 y 88, 87 personas, no, no recuerdo, 97 tal vez, no sé. Malas añadidas en los últimos momentos. Creo que si llegamos a las 90 personas. De esas 90, solamente 10 se llevarán cartas. Así que ahí está eso. Bien, vamos contra un deck reductor de daños totalmente, aunque a la vez con pocos daños. Así que vamos a ver, quiero meter a Wild, Born to be Wild. Fiesta, así es, ganamos un combate. Si en todo el stream solamente ganamos un combate, seré feliz, seré feliz. Demasiada gente, correcto. Bigre, Bigre o Bigre, no sé. Ahí va Artus para reducirme demasiados daños. Solamente le meto 2. Me hubiera gustado haber echado nada. Creí que me echaría, no sé, a Otavia, precisamente. No sé, para reducirle más daños aún. En fin, me va a reducir bastantes daños. Volt no es un líder que se vea mucho en Type 2. De hecho, nunca se ve en ningún modo de juego. Pero cuando se lo ve, está acompañado siempre de reductores de daños y eso es peligroso. Nos reducen. Este deck, por ejemplo, mínimo nos reducen 3 daños. Otavia, 4 Artus, 6 Nistarok, en compañía de Volt, por supuesto.
Así que si me reduce a todos, prácticamente un Nistaroq Fury al final o un Volt Fury al final puede hacernos estragos. Vamos a meter a Hambre con una porque tal vez deje perderse con Otavia. No, 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 metió Pills, eso es bueno. Bueno y malo porque bueno porque nos igualamos en Pills. Malo porque me va ganando en diferencia de vida. Así que creo que lo que puedo hacer simplemente es meter a Julie con su venganza activada y eventualmente a Moro, que tiene el mismo poder que Nistaroq y Bolt, pero menos estrellas. Correcto, una posibilidad de 10 en 90. Creo que hay una misión de reducir daños. Debe de haber, hay miles de misiones. Así. Pero no sé si en Type 2. Tal vez sí. Pero no creo que lo esté haciendo. De hacerlo me hubiera echado a Otavia sin pills. Y bueno, creo que a continuación vamos a descansar un poco de Urban. Me acabo de jugar una y todos con un pill. Ok. Vamos a descansar un poco de Urban y vamos a checar un poco las. Ahí va Bolt. Las nuevas cartas de la expansión. ¿Qué creen? ¿Me va a ganar? Me va a quitar 5. Creo que sí me gana. Yo lo voy a dejar en 6 de vida. O en 7. Es una locura. Vamos a ver las cartas de Fantasy Rivals. Ya sé que no les interesa ver Fantasy Rivals. Muy pocos de ustedes me han pedido. ¡Hey, Lezard! ¿Dónde están los videos de Fantasy? Pero han salido unas nuevas cartas, nuevas habilidades y demás. Y bueno, habilidades que bien podrían salir en Urban Rivals de un momento a otro. Y bueno, vamos a ver. Aquí están. Bueno, estoy desconectado a Fantasy Rivals, por supuesto. Pero aquí tengo las pestañas activadas de las nuevas cartas de la expansión Cinder Peaks de Fantasy Rivals. Han salido dos quimeras. Para quienes no jueguen Fantasy Rivals, bueno, una quimera es prácticamente una especie de líder para para Fantasy Rivals. Pero bueno, el día de hoy apareció la nueva expansión Cinder Peaks, que aparentemente se compone de puros artefactos. No hay personajes en esta expansión. Son artefactos prácticamente. Por ejemplo, Fury's Purse, una 4 estrellas, 8-3, confianza más 2 de poder. Se convierte en una 10-3 prácticamente en confianza. El bonus es un equiparse por 3 rounds, victoria más 1 divina por turno, máximo 12. ¿Qué significa esto del equiparse? Bueno, simple y sencillamente, cuando esta carta está en nuestra mano, junto con otra, la otra carta también obtiene la habilidad victoria más 1 de vida por turno, o todas las cartas que estén ahí, durante 3 turnos, durante 3 rounds. Si se juega a Fury's Purse, Fairies, no sé cómo se pronuncia eso. Se pierde la habilidad. O el bonus. Más una vida por turno. Digamos que tenemos a Fury's Purse junto con otra carta. La otra carta tiene su habilidad, su bonus. Y además el bonus de Fury's Purse se le junta, digamos. Tendría tres habilidades nuestra carta de este lado. Una buena adición, digamos. En este caso para los Alliance es Fairy's Purse. Una bonita carta, también se puede utilizar separado. El problema es que esta es una 4 estrellas. Lo bueno es que le da a todas las Alliance una cura. Una cura 1, máximo 12. Lo cual no está mal. Y recuerden que en Fantasy Rebels las curas y venenos se,
se juntan, se multiplican. Así que si jugamos solamente con Alliance y ganamos los dos primeros turnos, tenemos prácticamente una cura 2. Una cura 2 máximo 12. En compañía de las habilidades extra Alliance, que también pueden ser más curas y demás. Lo cual, bueno, está bastante bien. De los Draken está el Nordolifant. Me gusta el diseño de este olifante. El Nordolifant, una 4 estrellas también, 8-4 venganza, más 1 de poder y daños, lo que la convierten en una venganza 9-5. Eso está más que bien como carta central. Y el bonus es un equiparse durante 3 rounds, más 1 de daños. Si tenemos esta carta en nuestra mano, todas nuestras Draken obtienen más 1 de daños. Es una carta excelente si se la compaginamos con Flamesbearer Lazard o ese tipo de cartas de altos daños. Que bueno, que nos puede dar la victoria prácticamente en una sola de ellas en Fury. Dicen por acá, no veo sus videos de fantasy y ahora tengo que verlo aquí. Correcto. Mi plan maestro ha dado frutos. ¿Sigue vivo fantasy? No, creo que sí, que jugamos en vivo fantasy. Tal vez sí, si quieren. Fantasy, ¿por qué va? ¿Por qué Fantasy va a Steam y Urban? No. Porque Steam. Perdón, porque Fantasy Rabbids es un juego nuevo. Recuerden que sigue en beta. Y Steam se presta para los Early Access y demás. Así que bueno, esa es la razón. Urban Rabbids ya tiene bastante tiempo. Y no tiene caso meterlo a Steam. Los jugadores que entren van directamente a la página de Urban. Y los jugadores ya veteranos no van a tener. No van a cambiar, digamos, de plataforma. Hacia Steam. Sobre todo el cambio, no sé, tal vez tendrían que empezar desde el principio. No sé, es un poco complicado eso. Otra carta, Vicious Globe, de los Empire, una 4 estrellas, 7-4 venganza más 10 de ataque. Y si la tenemos en nuestra mano, nos da a todas estas cartas un menos 1 de poder y daños mínimo 3. Esta me parece titánica. Excelente carta para los Empire. 4 estrellas, lo cual pesa un poco, pero ahí está eso. Melee Watch. El Melee Watch también había salido en los foros. Es una 4 estrellas, 7-4 confianza, copia bonificación del adversario. Y si la tenemos en nuestra mano, le reduce 7 de ataque al adversario durante 2 rondas solamente. De este lado solamente es un round. Es demasiado. No acepto, no. Durante 2 rounds en último nivel. Así que bueno, es tan poderosa, es demasiado poderosa, pero solamente nos sirve durante 2 rounds, a diferencia de el Nordolifant y demás que nos sirven durante más rounds. El Melee Watch en este caso, una bonita carta que durante 2 rounds nos da un menos 7 de ataque, mínimo 1, y además es una copia bonificación del adversario. Me parece la mejor carta de los artefactos de Fantasy Rebels. Y bueno, me gustó el diseño también. ¿Cuándo Fantasy va a Steam? No sabemos. En los foros, en los anuncios del staff, se anuncia. Bueno, se anunciaba que iba a salir muy cercano a la salida de Cinder Peaks. Probablemente. No sé, no pasa de este año, eso sí se los aseguro. En diciembre, espero, ya tendremos Fantasy Rebels en Steam. Y no solo en Steam, sino ya saliendo de la beta. Al menos eso es lo que nos comentaron por ahí, Spectro, me parece recordar algo así. O en los foros también se están dando la tarea de transportar la plataforma Steam. Así que bueno, ahí está eso. ¿De qué me perdí? De nada, estamos viendo los artefactos de Fantasy Rebels, las nuevas cartas. Lazard, anuncio que dentro de unos minutos va a jugar Call of Duty. No, desmiento la noticia. No voy a jugar Call of Duty. No es que no me guste. Disfruto por ahí un first person shooter de vez en cuando, pero. Nah. Mordglobe. Este tiene otro nombre. Cuando se anunció era el Five Rings Demonic Knuckles, algo así. Tiene, como ven, tiene cinco dedos para los demonios. De 5 dedos. Es un anillo de 5 dedos. O 4 dedos de más. El Mordglobe, una 5-5 confianza, intercambio de poder. Y se equipa durante las 4 rondas. Le agrega a los Spectre. Bueno, a los Spectre, a los Draken y a los Empire. Un menos 1 de vida al adversario. Una bonita carta, buen recurso por ahí. Ya me lo había creído. No.
más el precio a pagar para jugar. No, va a seguir siendo free to play. No tiene caso tener un free to play en browser y que paguen en Steam. Nadie iría en Steam, todos estarían en el browser. Va a ser free to play, no va a tener que pagar. Va a ser muy al estilo de Infinity Wars, ese tipo de juegos en Steam. Último artefacto de Fantasy Rebels es Muse Harp, el arpa de la musa. Una 6-5 de 4 estrellas, venganza más 3 de poder. Para Abyss, tener una 9-5 es genial. Y durante 4 rounds tenemos una derrota más 1 de mana. Es una carta. A los Abyss les dan muchos modificadores de mana, por supuesto. Sin embargo, me parece una pasada que en las 4 rounds, en los 3 primeros, porque el 4 ya no cuenta. Todas las cartas que pierdan del oponente adquieran más 1 de mana. Un derrota más un peel en cada turno. ¿Qué pasó con tus videos de League of Legends y Smite? Pues ahí siguen. los dejé de lado. Smite lo juego de vez en cuando. League of Legends ya no tanto. Me gustó más Smite que League of Legends. No sé si les interesa que siga jugando Smite. Por mi cuenta no hay ningún problema, excepto que, bueno, me quiero centrar en Urban, en Fantasy y demás. Y bueno, a veces no tengo tiempo de subir de diferentes juegos todos los días. En fin, y además de eso tenemos dos quimeras. Esta muy extraña quimera, que es de 2 estrellas. Bueno, las dos quimeras son 2 estrellas, pero esta en particular no tiene una ilustración de nivel 1, al menos en la carta. No sé si todavía o nunca la tendrá. Es Jad, the Tricking One. En español le pusieron Jad, el falaz. O el que miente. Es una 2 estrellas. No tiene una evolución, supongo. 7-2, victoria entre 1 y 3, menos 1 y 3 debido al adversario mínimo 5. Esto significa que. Que si gana, le puede reducir al adversario entre 1 y 3 de vida al azar. Puede ser 1, puede ser 2, o pueden ser menos 3 de vida, mínimo 5. También tiene un aura que durante los 4 rounds nos da victoria entre 1 y 2 de vida por turno, es decir, un veneno, 1 o 2 a las demás cartas. Es parecido a los artefactos, esta aura, excepto que esta, cuando jugamos allá de Tricking One, le da el aura. A las demás cartas se comporta una especie de líder muy similar a lo de Urban Rivals que le da a las demás cartas un veneno 1 o un veneno 2, mínimo 6 durante las 4 rondas que se jueguen. Es decir, si metemos a Jad the Tricking One en el primer turno, en los subsiguientes turnos, cada vez que nuestra carta gane, tenemos la oportunidad de meterle ese veneno, veneno 1 o veneno 2. Mínimo 6, lo cual está bien. Prácticamente nos da un menos mínimo, un menos 1 de vida por turno, si es que ganamos. Puede ser mínimo, puede ser un veneno 2, lo cual es perfectamente bien. Una quimera en Urban que vendría siendo los líderes. Imagínatelo como los líderes, aunque las quimeras de Fantasy Rebels sí se pueden utilizar, tienen sus propias habilidades, se pueden utilizar solos, no es como tener un hambre. En respuesta, que es una 6-4 que no sirve para nada. En este caso, los quimeras tienen sus propios stats, sus propias habilidades bastante útiles y usualmente son habilidades con mínimos y demás al azar. Si te fijas aquí, victoria menos 1, esta flechita 3 de vida. Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser menos 3 de vida. Digamos que imagínatelo como si Bridget de Urban Rivals, su habilidad de más 1 de vida por turno, fuera. Que al azar en algún turno te da más 2 de vida o más 3. Pero ese es al azar, por supuesto. Son cartas muy poderosas que, sin embargo, no aplican en ligas. No se puede utilizar, por ejemplo, en Elo. Y por supuesto, son muy difíciles de conseguir. Hay que jugar muchas partidas en ligas, conseguir muchos artefactos para intercambiar esos. Creo que son unos 12, 8 o 12 artefactos. Y se consigue a esta quimera. También se pueden no vender, pero se pueden digamos, ¿cuál es la palabra? Desintegrar
y obtener nuevas cartas a partir de esta, o créditos, o ese tipo de cosas. Y se pueden conseguir continuamente, así que si consiguen suficientes artefactos para conseguir, no sé, tres quimeras de estas, pueden quedarse con una, matar a dos de ellas y conseguir créditos de regreso y demás. Es una buena idea en mi opinión. La otra quimera es de los Empire y tiene un diseño un tanto chabacano, un tanto extraño. Primera evolución es una estatua de Phoenix, del Fénix, con una jirafa de seis patas arriba. Kendor, the Forging One. Kendor, el forjador, una cosa así. Y en su segunda evolución es una jirafa de seis patas. La jirafa de Odín, supongo. No sé. En dos estrellas. Quimera es una 8-2. Que nos puede dar entre 2 y 5 de ataque. Si tenemos suerte, nos da más 5 de ataque. Si no, pues un mínimo tenemos un más 2. Sacrificar, esa es la palabra. Gracias, Joseph M27. Eso es. La aura, por supuesto, es un más 2, entre más 2 y más 5 de ataque. Es decir, que si la metemos, metemos a Kendor en las primeras rondas, las siguientes rondas, nuestras cartas. Parece que es Draken, no, Alliance, Empire y Shadow. Obtienen un más 2 o más 5 de ataque. No sé si es el mismo con el que abrió Kendor o. En cada ronda es uno diferente, habrá que probarlas. Y bueno, ahí están las 8. Creo que fueron 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. 8 nuevas cartas de Fantasy Rebels. Bueno, ahí está eso. ¿Juegas algún first person shooter? No. No, no, no juego ningún FPS. Jugué hace, no sé, 3, 4 años Alliance of Violent Arms. AVA, AVA, digamos. No, metí mucho, muy, muy de lleno. Lo disfruté su momento, pero de ahí en fuera no. Soy pésimo en los first person shooters y no me gustan realmente tanto. ¿Qué había de bonus nuevo propondrías? Me gustaría, bueno, para empezar, propondría una habilidad para los Geist, cancelar modificación de ataque. Pero. Ya lo he comentado, soy pésimo para pensar en nuevas habilidades. No sé, no sé. No, no, no puedo pensar en una de momento. Deberían proponer algo así en Urban. Podría hacerse, pero modificaría bastante el metajuego de Urban. Poner, por ejemplo, una quimera, una carta que dé a las otras cartas más habilidad, más ataque y demás. Y sin ser un líder, sería un poco complicado. Y sí, el diseño chabacano. No sé, me gusta la frase. En fin. Ahí está. Ahí está. Eso les gustaría. Les gustaría que jugáramos una partida en Fantasy Rivals. Les propongo tres cosas. Juguemos una partida en Fantasy Rivals. O. The Binding of Isaac Rebirth. Ya sé que también no les gusta tanto los videos de Rebirth. Algunos sí, otros no tanto. Pero bueno, ahorita que estamos en el chat y que estamos en vivo y en directo, bueno, comenten si quieren ver The Binding of Isaac Rebirth o Fantasy Rebels. O continuamos con Urban Rebels ya para llegar al sorteo. Al sorteo del día de hoy. El sorteo, bueno, lo haré. No sé, entre. Después del siguiente que hagamos. Vamos a jugar algo más. Y por ahí de las 12. Terminemos y hacemos nuestro sorteo. Vamos a jugar una partida de Fantasy, no con los artefactos porque no tengo uno, ni siquiera sé qué deck tengo equipado. Tengo el deck Draken, por supuesto. Vamos a aprovechar para quienes no conozcan Fantasy Rivals. ¿De qué se trata? Bueno, muy parecido a Urban, tenemos dos cartas a elegir. A diferencia de Urban, que tenemos cuatro cartas, solamente tenemos dos en Fantasy. Vamos a meter a Dustin Moon. El cual por alguna razón no,
No aparece. No tiene su venganza activada, así que... es muy sencillo, imagínense Urban Rivals de lado, pero sin dos de las cuatro cartas. Las otras dos están ocultas en nuestra mano. Esa es la única diferencia. Dust and Moon es una 7-3 con un menos 4 de vida, menos 3 de vida. Así que vamos a echarla. No. Quiero echar a este porque tiene a Iolos. Que contra 3 estrellas se recupera mucha, mucha, mucha vida. Ah, perfecto. No sé si el volumen de Fantasy esté muy alto. ok, tenemos a Turek en confianza. Warroch Dara. Vida por daños. Vamos a meter a Turek. Come and serve me, stinky human. Vamos a ver el sorteo de menos. Entonces no hay estrategia planificable. Sí, claro que hay estrategia. Un poco más incluso que en Urban, ya que estamos tratando de adivinar qué cartas hay en la mano del oponente. Digamos que el conteo de estrellas aquí es un poco más importante. Las estrellas en liga son 28 estrellas. Así que si vamos contando cuántas estrellas ha jugado, podemos pensar en que en la mano tiene una épica a lo mejor de 5 estrellas, o ya se la acabaron, tiene solamente de 2. Nosotros estamos ocultando nuestras cartas, por ejemplo, en mi mano tengo a Rosh Dara solamente, él no lo sabe. Así que no sabe si echarla con muchas pills o mana. Así que voy a echar. Vamos a echar a Dastamon. Le echó Fury. No es tan grave que haya echado Fury. Son 4 daños y se cura 4. No, se cura 8. Sí es grave. Yo jugué cuando salió, ahora no me entero de nada. Bueno, vamos a echar a Rourke. Por ejemplo, si echo a Rourke, me estoy arriesgando, pero vamos a echar a Rourke, que es nuestra mejor carta. De hecho, a Rourke está viendo el oponente que tengo una carta épica de 5 estrellas y pensará que no tengo otra en la mano. No sabe si tengo un reductor en la mano o qué. Realmente no tengo nada, estoy bluffeando, pero es lo que es. Plétora, un intercambio de poder. Victoria más 7 de vida es una pasada. Tendría 7, 9 por 7, 63. Y yo tengo 9. 10, 11 por 7. Así. Vamos a ver. Si me echa a Ealdia a perder con un derrota más 2 de vida, bueno. Sería lo mejor que puede hacer él. Y no se sorprendería que lo hiciera. Qué extrañas voces tiene Fantasy Rebels. Ah, ya entendí. Bueno, solo la mitad. No, es facilísimo. Bien, tiene un intercambio de poder. Así que echar a Rosh Dara a lo mejor me puede dar la victoria. O a Mordred contra esa carta oculta que tiene aquí. Voy a echar a Rosh Dara. Jester Shumak. Hemos perdido. Si echo a... Bueno, Plétora tiene 5 de poder contra Rosh Dara. Jester Shumak tendrá 4. Cuando mucho con un Fury. Lo que tengo es una confianza en imponer daño, es decir, mi daño se convierte en el daño del oponente. Así que vamos a echarla full.
Adoro el diseño de Rourke. Sí, yo también. Es un excelente diseño. Habla con Fury. Va a ganarme. Por supuesto. No había duda, pero al menos lo intentamos. Y bueno, ahí está Fantasy Rivals. Esperen más videos próximamente de Fantasy Rivals con las nuevas cartas. Trata de conseguir el artefacto Draken al menos, que es el que me interesa. De ahí en fuera, bueno, esperen la salida de Fantasy Rivals en Steam, si es que no haya salido en este mismo instante. Voy a checar. No, todavía no sale ningún juego de momento en Steam. Así que ahí está. Ahí está eso. Quiero ver cuánto cuestan. Vamos a Cinder Peaks. ¿Cuánto cuestan las? O si hay alguna oferta de Cinder Peaks en el mercado. Uf, 40.000, 80.000 y demás. De momento el precio es prohibitivo. Podría comprarme en este momento el artefacto Draken, Nordolifant, pero esperaré que baje un poco de precio. De ahí en fuera no me interesan tantos. Nada, no me gusta gastarme mi oro de momento, así que ahí vamos a dejarlo. Bien, ¿qué opinan? ¿Jugamos otra de Fantasy Rivals o lo intentamos una vez en Urban? Ustedes tienen la última palabra. O jugamos Isaac. Vamos a cerrar. Vamos a dejar las ventanas así. Me gusta el diseño de esta. ¿Ya no se pueden comprar las cartas con créditos? Sí se puede. Sí se pueden comprar las cartas con las gemas. No, 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 perdón. No, no, no. No se pueden comprar con las gemas. Las gemas son para los packs. Los packs sí se pueden comprar con las gemas. New Blood y demás. Eso sería eso. En el mercado. Es igual que en Urban Rivals. Se compran las cartas con Cleans. Con oro en el caso de Fantasy. Y con créditos los packs. Siempre ha sido así. Ok. Solares. Este diseño también es genial. Lo que tiene Fantasy es que muchos diseños superan por mucho los de Urban. Lo siento, pero es así. Ahí va Mordred. Bien. De hecho, Mordred está desperdiciando una potente carta defensiva. En el caso de Solares, me quitaría. Si me echo a Rourke, se convierte en una 7-5. Y yo una 6-2. Una 8-2. Así que vamos a echar a Mordred. No quiero que me robe. Que me robe. Tantos daños. El problema es que Mordred también es buena. Vamos a echar a Mordred. Porque supongo que se le va a perder. Porque Rourke. Es verdad, antes se podían comprar con créditos, con gemas. Sí, pero no era lo ideal. El precio eran unas 5 gemas, como comprar 5 créditos por una carta. Preferible juntar y comprar packs, pero bueno, al menos es mi opinión. Tiene una cura, así que el siguiente vamos a defender solamente. Solares, sí, échame solares, no hay ningún problema. Yo voy a defender con esa cura extra. Echarla, pero con un mana solamente. Ah, perfecto. 5 daños, se cura 1. No sé, ¿les gustaría que se compraran las cartas del mercado con créditos? En Urban, por ejemplo. Habría que pensarse. Mucha Turek. Tenemos la confianza. Cuanto a 3 o menos, copia daño de adversario. Protección daños. 8 por 12. Tengo 9. 9 por 11.
99 y 8 por 12, 80 y 96. Se va a echar un Rurk full. Abandonó la partida. Ya le había ganado, obviamente. Rurk ganaba y finalmente Turek reducía los daños de todas sus cartas. Bueno, espero que os haya gustado esas dos partidas. Josué te desafía. Ok. Ok. Supongo que vamos a. Ah, ok. ¿Está en el stream? ¿Josephme27? Te desafío Lezar a 40 estrellas. Bueno, no tengo las 40 estrellas. Bueno, vamos a hacer un deck de 40 estrellas. Con Draken, si no te molesta. Sí, correcto, me pueden desafiar en Fantasy, no hay ningún problema. Si es de 40 estrellas, de cualquier expansión. Porque si es de cualquier expansión, voy a meter a Arjek y demás monstruos. A la quimera, por ejemplo, de los Draken. Vamos a hacer un nuevo deck. Deck 40 estrellas. Vamos, ahí está. 40 estrellas, serían 8 cartas de 5, de 5 estrellas. Así que vamos a abrir con Tokal y Arject. Dos cartas titánicas de la expansión. Me parece que era Warlords. Baneados, por supuesto, en ligas. Rurk. Torran Krul. Muy parecido a Rurk. Espera, espera. Vamos a meternos a Thousand Frags, a Crag y a Vixia de Vorpal. Y podrá meter la quimera y una carta de 3 estrellas. Pero también quiero meter a Flamis Bearer Lazard. Vamos a meter a la quimera de los Draken. Por supuesto, si estás viendo el stream, no hagas trampa, confío en ti. Y vamos a ver una de 3 estrellas que sea defensiva. No sé. Ya sé. Ah, Kurulaskanor en semievo. Perfecto. Bellísimo, bellísimo deck de 40 estrellas. Y bueno, creo que vamos a jugar un par de partidas en Urban. Después de esta, si es que Joseph sigue al pendiente, me quiere desafiar. Si no, pues jugaremos un par con en Urban y haremos finalmente el sorteo. ¿Qué te parece si hacemos de una vez el sorteo? Si Joseph lanza el desafío. Jugaremos esa y haremos el sorteo. Cuarentena de mensajes no leídos. Puros anuncios de ligas y demás. En cuanto a las misiones del mapa, no he avanzado nada. Sigo en esta misión de remover 8 de mana con Shadow. Un largo camino, un largo, larguísimo camino. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. La siguiente misión. Ganar una batalla con 5 vidas o menos. Ok.
Mientras voy a preparar nuestro deck de Urban. Podemos jugar Urban y Fantasy al mismo tiempo, no hay ningún problema. Igual Joseph, si me quiere retar en Fantasy. Adelante. que sigo al pendiente. Okay. Sí. Ahí está nuestro combate. Ups. Pues si estás viendo el stream, estás haciendo trampa. Pero esto es lo que voy a hacer. Vamos a ponernos en Urban. Y no vas a saber qué carta voy a usar. Ja, ja, ja. Bueno, de momento sabes que tengo en la mano, pero vamos abriendo con Elixir de Vorpal. Ahora, ja, vámonos a Urban y no vas a ver cuántas mana le he hecho a Evixia de Vorpal. Dice, ¿por qué ese mapa será parecido a lo de Urban, al modo arcade? Tal vez sea similar. ¿Y qué pasa en Fantasy? Bueno, que hemos vencido al oponente. Al menos en la ronda. No se vale porque está viendo mi mano, pero en fin. A menos que no esté viendo el stream también. Confío en él. Vamos a meter. Vamos a ir aprovechando a meter a Shalim, The Burning One. ¿Sí? Si mete. Ok. Esto de manejar las ventanas se me va a dificultar mucho en el stream, pero bueno, es práctica. La práctica es el maestro. Los Earth. Obviamente no voy a echar a Shalem the Burning One, porque quiero su habilidad activada. Así que voy a echar a Evixia the Vorpal. Con. Atacante a nueva bonificación. No hay problema. Échala con una. Ok. Tenemos el golpe final de Evixia, el cual le quitará uno de mana por turno. Eso es bueno. Ahora vamos a jugar una carta nosotros. A Torrhan Krull. Ahí está Torrhan Krull. Koeon o Solares. Intercambio de poder y daños. Sin embargo, también tengo a Shalim de Burning One. Es que voy a utilizarlo. En atacante me gusta más Torrhan Krull. El problema es que me intercambia daños. ¿Eran 40 estrellas? Tú me dijiste 40 estrellas. vamos a echarlo. Primero que nada, vamos a esconder. ¿Con cuántas lo voy a echar? Nadie escuchó eso. This is your last chance to run. Podría entonces desaparecer el modo solo. Tal vez desaparezca el modo solo. Aunque no es definitivo. El modo arcade creo que va a entrar en beta, digamos. Vamos a echar a
Sí. Y vamos a meter a Torrent Krull con sus 8. No, mejor a Tokal, que tiene 9 daños totales. 7, 6. ¡Me ganaste! Ahí lo tienen, señoras y señores. Menos 3 daños al usar el mínimo 1. Un deck de 4 estrellas vencido por uno de menor cantidad de estrellas. Ahí está lo. No sé si lo decirle lo bien balanceado o lo tan desbalanceado que está Fantasy Rabas de momento. Nah, pero está bien. Excelente juego. Josué, mejor conocido como Josué. Buen duelo. Vamos a jugar ahora algo de Urban. Ah, vamos al sorteo. ¿Qué les parece? Eso es lo que esperan todos, ¿verdad? Vamos a ver el sorteo porque se nos va el tiempo y bueno, hay que acabar esto pronto. El sorteo dice por acá, ¿juegas a Urban o Fantasy en smartphone o tablet? Muy de vez en cuando lo juego en mi celular, en mi smartphone. Usualmente lo juego en mi computadora de escritorio. En mis ratos libres, estoy trabajando y demás. Me pongo a jugar unas partidas. Pero no juego en tablet ni demás. Vamos al sorteo. El cual, bueno, aquí tengo las cartas del sorteo. Va a funcionar de la siguiente manera. Aquí tengo las 10 cartas acomodadas en orden, por supuesto. El orden, no sé, alfabético, en qué orden los acomode el browser. En orden alfabético de clanes. Creo que sí. Empezaría la B, Berserk, después Freaks y demás. Aquí los tengo a las 10 cartas. Vamos a irnos a random.org. Ya tengo preparado todo eso. Y funciona de la siguiente manera. Random.org, random.org, nos dará una lista de 10 nombres, 10 personas, así enumeradas del 1 al 10. Cada una de esas personas se ganará una carta. La persona marcada como número 1 ganará Cayman Keith, número 2 Arturo, número 3 Giacomo, número 4 Hubert, número 5 Jason, número 6 Julie, número 7 Loki, número 8 Escarol, número 9 Zarya y número 10 Gemera. Así que quien toque el número 9 se llevará a la tan codiciada Zarya. Y ahí está eso. Vamos rápidamente a random.org. Esperen un segundo. Ahí está. Esa es la pequeñísima ventana de random.org. Ya metí a Ikerlero, Tronco 888 y Brian Sánchez, que también participan en este sorteo. Todos a 9, correcto. Zarya por los 30.000 cleans. Creo que si la venden en unos 28.000, 27.000 cleans, habrán ganado el premio mayor. O se pueden quedar con ella y jugarla. Es una excelente carta. Aquí están todos los nombres, espero. Si su nombre falta en esta lista, es porque YouTube no me mostró su comentario por una u otra razón. Pero espero que sí estén todos los que comentaron. Me tardé bastante en prácticamente seleccionar todos los comentarios. Fue un seleccionar y copiar nada más. Así que, ¿listos? Y ahí va. Esperen un momento, vamos primero. No es cierto, la estoy haciendo de emoción nada más. Solo me estoy verificando que esté todo bien. Ahí está. Listo. Y ahí va. Vamos a darle el botón de randomize. Y esperen, esperen. Primero, les menciono que, bueno, los 10 ganadores comentaron con su nombre de YouTube. Así que, por favor, háganme un favor. Quienes hayan ganado, estas 10 personas que ganaron, aquí las tendré la evidencia en video y demás, no se preocupen. Pero quienes ganaron, comenten en el video anterior, hagan una respuesta, busquen ahí su comentario en el video y hagan una respuesta a su propio comentario.
Es decir, busque su propio comentario, denle clic a respuesta y escriban su nombre de Urban justo ahí. O mándenme, por supuesto, un mensaje privado por Urban o por YouTube también. ¿Cómo se manda un mensaje privado? Pues fácilmente. Manden entra a mi canal, denle a enviar mensaje y listo. Eso es todo. Y vamos a empezar. Dicen por acá, no asustes. Sería más justo para los que están en directo. No estás de manera incorrecta. El próximo directo, dentro de 2 semanas, haremos un sorteo entre quienes estén en el directo. No se preocupen. De momento no sé cómo manejar un sorteo en directo. Digamos, los que están en el chat y demás, no sabría cómo hacerlo. Hay que investigar eso muy muy bien. En fin, vamos ahora sí a empezar. Y los 10 ganadores del día de hoy son, por cierto, el próximo viernes es viernes de New Blood. Y hasta el otro próximo viernes, es decir, el día probablemente sea el 11 de septiembre. Una fecha importante para los Estados Unidos. El 11 de septiembre haremos un directo para quienes estén ahí. Haremos un sorteo para ese directo. No se preocupen. Así que estén al pendiente. Si no se han suscrito a la página de Twitch, bueno, háganlo y estarán al tanto de este sorteo. En fin, ¿listos? Ahí va. 20 millones de personas participando. Una, dos. Ah, oh, esperen, déjenme tomar un vaso de agua. Eso es un refresco, no es agua. Bien hecho. Ahora sí. Ya no los torturo más. Los 10 ganadores del sorteo del día de hoy, que incluyen a Saria y demás. Ojalá les pudiera dar yo 20 millones de Sarias a todos, pero no puedo. Arturo también es buena opción. Jason también. Lucky también se pueden ganar unos buenos cleans con ellas cartas. Las demás, Julie, unos 2000 cleans. Las demás, digamos que ahí se va. En fin. Ahí vamos a randomize. Y los 10 ganadores son. Ahí están Manuel Kouhou. Nahuel Décimo, nuestro amigo Nahuel Décimo, que siempre nos sigue por ahí. Moscalas, Johan Martínez, Gianfranco, The Sticks, Julio Mariscal, Jesús Martínez Caballero, Lord Darkness y también Ikerlero, que se suscribió al sorteo en último momento. Ahí están los 10 ganadores del sorteo. No se preocupen, quienes están en el stream, ya les he comentado, dentro de 2 semanas esperen un nuevo sorteo. Dentro de 2 semanas veremos un stream y abriremos un par de packs en vivo y en directo y todas las cartas que abramos de esos packs les tocarán a quienes estén en ese directo. Así que espérenlo con con ansias. Vamos a cotejar qué se ganó cada uno. Vamos a ver. Manuel Coujo se lleva a Cayman Cave. Nahuel Décimo se lleva a Arturo. Increíble carta y bastante cara en el mercado de momento. Moscala se lleva a Giacomo. Johan Martínez a Hubert. Gianfranco se lleva a Jason. The Sticks se lleva a Julie. Julio Mariscal se lleva a Loki. Jesús Martínez Caballero se lleva a Escarol. Felicidades, Jesús Martínez. Lord Darkness se lleva a Zarya. Muchas felicidades. Y Gemera se lo lleva Iker Lero. Si no se lleva nada, no se preocupen. Yo tampoco nunca he ganado ningún sorteo de absolutamente nada. Y no se preocupen, el próximo, ya les comenté, dentro de 2 semanas haremos un sorteo entre quienes estén en el directo
dentro de 2 semanas. Estamos haciendo prácticamente, si se dan cuenta, la transición de YouTube hacia Twitch para, bueno, animar a los demás a que entren también a ver los directos en Twitch y participen de la comunidad de Lezar Ballet 1987. Y bueno, felicidades de nueva cuenta a los 10 ganadores del sorteo. Bueno, ahí está eso. Lord Darkness, eres la envidia de las 100. ¿Hubo 100? 100 personas en este sorteo. La oportunidad de ganar era de ganar una Zarya era una en 100. Felicidades, Lord Darkness. Que por cierto, escribiste extraño Darkness. Darkness. Te has llevado una Zarya 0, 0 XP. Hay tres ventajas de llevarse. Solamente para quienes hayan llevado unas cartas no tan caras. Hay varias ventajas de llevarse una de estas en esos sorteos. Una, por supuesto, que se llevan una carta gratis. Otra, que pueden venderla y ganar cleans. O en el caso de Lord Darkness, llevarse una Zarya. Y la otra, por supuesto, es que esa carta estará firmada por Lezar Ballet. A nadie le interesa eso, pero bueno, será una carta conseguida de Lezar Ballet directamente hacia ustedes. Dicen por acá, vamos a ver el chat. Aquí estamos esperando un poquito, seguro que se lo llevan los que no están. Seguramente el azar es así y que Relero ganó, no me tocó. Este Lezar. Aquí hay tongo. ¿Qué significa tongo? No sé qué es tongo. Suspenso es lo más emocionante. Puta vida, nunca gano nada con la imagen de Isaac. Vi lo que hiciste ahí. Merda, dice alguien. Ok. En fin, ¿quién ganó del directo? Nadie. Una rifa para lo del chat. Estoy tentado. Vamos a hacer una rifa entre las 11. Veo 11 personas aquí en el chat. En el chat. En el chat. Así que vamos a hacerlo en vivo y en directo. Una pequeña rifa entre quienes estén en el chat. Vamos a sortear una carta. ¿Qué carta será? No, clanes. Vamos a sortear una carta. Una carta buena para agradecerles que hayan estado conmigo en este directo. En este momento veo 11 personas, así que sus probabilidades de ganar son 1 en 11. Eso está bastante bien. No les voy a dar a Pericles. No, solamente tengo una, así que no. Nope. Pero les voy a dar. Les voy a dar. ¿Qué les parece? Estoy pensando en una Riot. Un Candy Jack. Podría darles a Candy Jack. Si lo quieren. Creo que no tengo a Candy Jack. Sí, aquí está. ¿Un Candy Jack? Ok. Nah. Raptors. ¿Tengo alguna Raptors que quisiera. Que pudiera. De la cual pudiera deshacerme? Rexway? No. Voy a darles una carta. ¿Qué tengo de los Uluwatu? Dije Uluwatu. No sé, estoy improvisando. ¿A Wooly? ¿Quieren a Wooly? ¿Qué les parece? Banea de Nelo, pero la mejor carta de los Uluwatu. Les voy a dar un Wooly. Este Wooly también me salió en un pack y no lo he usado y no tengo ni ganas de usarlo. Así que ahí está eso. Vamos a regalar un Wooly.
Vamos a ver, ¿cómo haremos esto? Vamos a ver quiénes están de momento en el chat o viendo este stream. Aquí tengo la lista de espectadores. Son 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas. Yo estoy viendo mi propio stream, por supuesto. Así que son 10 personas. Así que participan 0 Pikachu, UR, Bigre o Bigre. Viger, no sé cómo se pronuncia. Y Kerlero, ganó a Gemera. Vamos a también que participe. Jones, Joseph, 27, Ley 696, Navalon 2015, Nightwing 1 y Putzhao. Y finalmente XX, Q0XX. Ustedes 10 participan en. En este sorteo en vivo y en directo. Déjenme preparar de nueva cuenta el el random.org. Aquí están los 10 espectadores. Ahí están. Vamos a ponerlos justo aquí. Si le toca, hay que leer otra vez. Ahí está. Cero Pikachu, Bigre, Ikerlero, Jones, Joseph, 27, Ley 696, Navalon, 2015, Nightwing, Putzhao y Qs. ¿Apareció alguien más? Tengo 11 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo a 12 personas viendo el stream. Pero solamente aparecen 11. ¿Ya ven por qué no? No, no los hago en vivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece que son 10 los espectadores. Puede haber más espectadores, pero sin cuenta de Twitch. Por eso no puedo verlos. Ok. Están todos preparados. Esta es por un Wooly. Por un Wooly. Vamos a ver el chat antes. Una collector, no, collectors no. ¿Necesito un novio para tocar a Copérnica? Pues que su novio sea Wooly. Saludos, Lazar, saludos, Pikachu. Le toca Ikelero Ikerlero. Demasiada suerte. Ok, suerte, suerte a todos. Que me toque a mí, éramos 11, ahora hay 12. Pues el doceavo no lo puedo ver. Probablemente no esté inscrito en Twitch. Solamente está viendo. No, no tengo su nombre aquí. Y bueno, allá va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas. Vamos a darle random. Suerte, suerte a todos. Y ahí van. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, 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 no puede ser. Y Kerlero le tocó Wooly. Bueno, ahí está eso. Lo justo es justo, lo siento, pero Kerlero se lleva a un Wooly de regalo. Los demás dirán, por supuesto, oh, estuvo arreglado, bla, 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 otra oportunidad, pero todos salvan menos el propio Ikerlero que está muy callado, sonriente, diciéndoles gané. Bueno, ahí está eso, fue legal. Si no me creen, pues no sé qué decirles. ahí está eso. 20.000 caritas de Isaac, triste para todos. En fin, no es el fin del mundo. Y Kerlero se lleva un Wooly 0 XP, 0 de experiencia. Ahí está la suerte
de Ikerlero. Opino igual, John, que Ikerlero compre un boleto de lotería hoy mismo. Lánzate hoy mismo por un boleto de lotería. Apuéstale al 10 o al 1, al 101 y ganarás, serás millonario mañana. Se acabó toda la suerte de su vida el día de hoy. Todo por un Wooly. Bueno, ahí está eso. Ahí está un mensaje de Ikerlero en Urban que nos dice: hoy tuve suerte. No salgas de tu casa porque capaz que te atropellan saliendo, cruzando la calle. En fin, bueno, eso va a ser todo en esta ocasión. Un stream bastante largo. Duramos alrededor de hora y media en este stream. No me queda nada sino agradecerles. Y bueno, tal vez preguntarles en el chat si quieren que juguemos otra cosa, específicamente Isaac Rebirth. O si no, yo jugaré por mi cuenta y no hay ningún problema. De momento, bueno, muchas felicidades a todos los que ganaron el día de hoy. Ya los tengo por ahí anotados y fichados a todos. Así que no hay ningún problema. Light Player, llegué tarde, correcto. Un par de minutos antes y tenía la oportunidad de ganarle a Ikerlero ese Wooly. Así que bueno, ahí está eso. Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a seguir jugando igual en stream un Isaac Rebirth, pero ahí lo vamos a dejar con esto de Urban. Jugaremos una partida y con eso nos despediremos. Quienes no quieran ver Isaac. Estaba tomando algo. Quienes no quieran ver a Isaac, bueno, ahí terminamos con la parte de Urban. Y bueno, nos vemos en el siguiente directo dentro de 2 semanas, el 11 de septiembre, probablemente, para un nuevo directo. Ya les hablaré de qué tratará ese directo a lo largo de estas semanas. Muchas gracias a todos y adiós. Quienes se quedan, bueno, vamos a seguir jugando. Una partida de Isaac Rebirth. Bueno, pues porque me gusta Isaac y no, nunca no he jugado a Isaac en un directo, así que ahí está. Ahí está eso prácticamente. Y probando esto de Twitch y demás. me parece muy, muy sencillo switchear ventanas y demás para jugar todos los juegos. No sé por qué no lo había hecho antes. Es facilísimo. Así que quienes no están suscritos a la página de Twitch, bueno, pues síganme en Twitch. Diagonal de Lesart 1987. Bueno, quienes están retirando, nos vemos en el siguiente directo. Unos no se quedan porque viene su novia. Invítala a ver el stream. En fin, quienes se retiran, nos vemos dentro de 2 semanas o en los videos subsiguientes. De momento, quienes se quedan a ver el stream de Isaac, díganme si se ve todo bien, si la página está bien, si el sonido no está muy alto o qué ven ustedes. Y pues nada, ahí está hecho. Eso, quienes se retiran, felicidades a los ganadores. Y bueno, todos contra Ikerlero. Todos contra él y díganle: dame tu bully. Eso suena raro. En fin, vamos a jugar The Binding of Isaac Rebirth. Un nuevo run. Tenemos una racha de 3 victorias. Bueno, ahí está eso. No voy a hacer otro sorteo, lo siento mucho. No, no, no tengo cartas al por mayor. Dicen por ahí: Isaac, ¿de qué es? Bueno, ya lo vas a ver. Si te quedas, es un bonito juego. Un poco sangriento, pero muy bonito.
Bueno, si hago otro sorteo, le vuelvo a tocar a Ikerlero. No sé. En fin, vamos a jugar. ¿Y con qué personaje vamos a jugar? Vamos a jugar con Eden, que me gusta empezar al azar. Siempre. Eso siempre es bonito. Este juego es para PC. También salió para la PlayStation Store. Y Xbox Live Arcade, me parece. Está para PlayStation y Xbox. Pero yo me gusta por supuesto jugarlo en PC. Empezamos con Scapular, que no sé utilizarlo. Y Book of Revelations, eso va a ser muy muy bueno. Fishhead me da moscas cuando me pegan. No es el mejor objeto, pero algo es algo. Y una píldora que vamos a utilizar. Health Up, genial. PSP Vita, sí, cierto, es verdad. PS Vita. ¿Qué pasó con Contagion? Ahí sigue en mi biblioteca de Steam. Lo juego de vez en cuando, ya no he grabado, pero si les interesa jugar conmigo o que grabe Contagion, bueno, manden un mensaje y ahí estamos. Se consigue en Contagion, no sé, jugamos unas partidas todos juntos en un directo, no sé. Sería interesante. Ya no lo he subido porque, bueno, no he tenido, como ya les dije, tiempo de subir muchos juegos diferentes. Semana a semana. Otro Health Up, genial. Thronebot es Nuclear Throne. También está para Wii U y 3DS. Está en todas partes. ¿Pero se puede jugar en PC con emuladores? No, pero está para PC. Lo puedes descargar fácilmente. Siempre, bueno, si lo puedes comprar en Steam. En PC, en Steam está siempre por los. Hay descuento siempre. No sé, un descuento del 75% te costará unos 30 pesos mexicanos, el equivalente a unos $3. Siempre es baratísimo este juego. Igual el original Isaac, si también te interesa. O lo puedes descargar pirata, pero no lo hagas. Sabiendo el tema de Isaac en Urban, ¿por qué nunca juegas Elo? El problema de en este momento de jugar o no jugar Elo es. Primero que nada, en mi anterior cuenta sí jugaba en Elo. Pero después de empezar otra vez desde el principio con esta cuenta, recuerden que empezar desde nivel 1. En nivel 1 no podemos entrar en Elo. Y bueno. Fue una tarea ardua llegar al nivel en el que estoy ahora. Creo que con esta nueva cuenta de Urban estoy en el nivel 30 y tantos, una cosa así. Sí puedo entrar en Elo, pero he perdido un poco la práctica. Estoy pensando en hacer una pequeña serie de combates en Elo. Llegar por ejemplo, al 1100 y hacer un par de videos. Después, no sé, llegar al 1200 y en la siguiente semana y ir un poco arriba. Pero sí. No tengo ningún problema en contra de Elo. En cuanto a los videos, es más fácil grabar un Survivor, por ejemplo, que un Elo. El Elo, bueno, hay que pensar otras cosas. Ay, ¿por qué no he utilizado un Book of Revelations? Pero en fin, ahí está. Eso es básicamente. Saber que está más. Ya es difícil jugar Isaac y ver el Chacal. El Chaka. El Chad al mismo tiempo. Pude haber empujado esa MOBA, pero. Small Rock. Genial. ¿Qué pasa con los mini tutoriales de cómo armar decks baratos en Urban? Muchos proyectos. Demasiados proyectos de videos y demás. Estaba la serie Urban 101. ¿Terminamos el piso? Creo que sí. El cual daba consejos y demás. Toman mucho tiempo. De momento mi trabajo no me permite editar y subir videos demasiado. Si quisiera hacer eso, sería ir, no sé, full YouTube. Dejar mi trabajo y concentrarme en YouTube y demás. Lo cual, a estas alturas del partido, es 0% una buena idea. Es una pésima idea.
Bottle of bandages, no está mal. Y full HP. Genial, vamos al siguiente piso. Y bueno, ahí está eso. juegas bien, dice Navalon 2015. Soy un experto en Isaac. Bueno, también a veces hago locuras y tonterías. Pero en general me considero un buen jugador de Isaac. Conseguí Real Platinum Goth. Eso debe de decir algo. Pasando las horribles misiones de The Lost. Y demás. Bueno, vamos a ver qué da nuestro Item Room. Curse of the Maze, detesto. Mom's Bra. No. Vamos a utilizar el sostén. No es nada útil. No tengo tiempo de jugar. De hecho, veo el directo del SAR mientras hago tarea. Es verdad. Zero Pikachu estaba subiendo videos a YouTube. Y lo dejaste. A ver por qué. A ver, responde. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada, no te creas. Siempre es un poco difícil estar subiendo y demás. ¿Qué nos hace falta? Nos faltan otras cosas, pero vamos a entrar al jefe Pin. No hay ningún problema. Vamos a ver si puedo pegarle un poco con nuestra Ball of Bandages. No va a ser el caso, pero... ¿y qué queremos de nuestro Deal with the Devil? Nuestro trato con el diablo. Un... Algo super potente me gustaría. Cualquier cosa. Mom's Knife, Princeton. Ahí está. Blood Cloth está bien. Y nuestro Deal with the Devil contiene. Contra from Below está bien. Horror Babylon. También está bien. Espero. Y Book of Sin no. Espero conseguir más cosas. No podría hacer directos en las noches. Sí podría, sí y no. El problema es que lo hago, este directo al menos lo estoy haciendo en la mañana, porque usualmente trabajo por las tardes. Llego a casa ya un poco noche y lo siento, pero llego a descansar. Por las noches, puede ser. Estoy tanteando la idea de... Vamos a ver si está nuestro cuarto secreto. De... No fue, pero tal vez sea este de aquí. Estoy tanteando la idea de subir un directo en este horario. La semana que no haya New Blood. Y... ¿dónde me manda el Curse of the Maze? Y... subir un directo... la semana del New Blood. No sé, un miércoles... O algo por el estilo. En la noche, como a las... No sé, 10... 10 de la noche. Acá en México. Para quienes no puedan estar en el directo del viernes. Digamos que el del viernes... por mi tiempo... Se me facilita más hacerlo por la mañana. En este horario. Y... que esto se beneficia, por ejemplo, a quienes viven en España, que es ya un poco más tarde. Ahorita en España deben ser las 6, 7 de la tarde. Vamos a entrar al Curse Room. Genial. Se van los dos. Pero para quienes viven en México, por ejemplo, o en Sudamérica, el horario a lo mejor puede ser, no tengo bombas, puede ser un poco más difícil. Debido a que muchos están en la escuela o están trabajando temprano y demás. Entonces tal vez deba de hacer uno más tarde. Dicen por acá, Lesara, ¿qué te dedicas? Soy profesor. Así es. Simplemente por ahora mi prioridad es acabar la prepa, comenzar la universidad. Te entiendo, Pikachu. No hay oportunidad de hacer todo en esta vida. Pero el día que continúes haciendo videos, bueno... Ahí estaré para
para verte. Sigo suscrito a tu canal, por cierto. Siempre con la esperanza. Siempre me suscribo a los. Les comento algo. Algo que se sale un poco del tema, pero me gustaría comentarlo siempre. He recibido, o había recibido, ya casi, últimamente ya casi no. Usualmente mensajes. Vamos a abrir esto. Mensajes de. Ahí está nuestro Deal with the Devil, genial. Lo que voy a hacer primero es llevarme Nine Lives y después Abaddon. Bueno, había recibido mensajes de personas en YouTube, en Urban y demás, diciéndome que siempre ellos quieren iniciar un canal de YouTube y demás. ¿Qué pasó ahí? Sin embargo, y bueno, yo siempre los apoyo, siempre les he comentado, bueno, yo utilizo tal programa para grabar y demás. Y empieza con un video o dos y después se despiden para siempre. He visto, no sé, unos 10, yo creo, 10 canales que empiezan con un video y después ya nunca suben jamás. Pues me gustaría empezar a ver una comunidad un poco más grande de YouTube para Urban Rivals. De momento no veo tanto movimiento. Prácticamente en español no recuerdo. Soy el único prácticamente que está subiendo constantemente Urban. Y bueno, me gustaría ver más YouTubers y demás, pero bueno. Ahí vean, por ejemplo, a Danny Nox, que de vez en cuando empezó a subir Urban, después ya no. Él está con Dofus, siendo como Wakfu y demás. Pero bueno, me gustaría ver. ¿Qué pasó con Mai Vélez? Bueno, pues ahí sigue. Ahí sigue Mai, siempre pendiente de nuestros videos y demás. El virus está bien. Voy a llevármelo. En cuanto a videos, bueno, todavía no veo que suba. Muchos tenían buenos videos, sus videos tenían buena calidad de edición y demás. En aquel momento mucho mejor que los míos. Lo cual, bueno, me dio digamos, la inspiración para editar un poco más mis entradas de videos y demás. Y también espero que algún día Mai Vélez se anime a hacer un video. No conmigo, pero por su cuenta comentado. Ella subía o con texto o sin él. Ya habíamos entrado al Deal with the Devil. Vamos a utilizar esto y vamos a bajar al siguiente piso. Vamos a empezar entrando a nuestro Challenge Room y a nuestro Curse Room. La puerta de Guppy está muy presente. Voy a llevar mi Fear Shots. Abaddon también tiene ese Fear Shot. Pero el Fear Shot, tal cual como objeto, también contiene una pequeña subida de ataque. Su logro era muy bueno, sí. El Urban Mai. Sí, era muy bueno. Tenía unas encuestas muy, muy, muy divertidas. Y espero que continúe con esos proyectos. A eso me refiero con construir una comunidad. A veces las personas, por falta de tiempo y demás, pues dejan los proyectos de YouTube, de Urban y demás de lado. Y digo, no hay. Está bien. Todos tenemos otras ocupaciones. Está, por ejemplo, el mes pasado que no subí nada por asuntos personales y demás. Todos tenemos cosas que hacer. Pero si tuviéramos una comunidad un poco más grande, o de más personas, pues nos ayudaremos unos a otros. Muchos podrían subir un artículo a la web de Mai, por ejemplo. Unicorn Storm me hará invencible. Y con el segundo nivel de Ball of Bandages, no hay pierde. Vamos a llevarnos esto.
Aunque no sé si Book of Revelations también sea buena opción. Vamos a llevarnos Unicorn Stomp. Nos hace invencibles y podemos atacarlos con nuestro Orbital. Lo cual está bastante bien. Todo con estos monigotes horribles. Ok, fue suficiente. Ahí está. Irémonos al jefe. Vámonos al jefe. Le quitamos la mitad a Chops. Eso es bueno. La mitad de su vida. Deal with the Devil, que ya vimos. Hay un Brother Bobby ahí. Así que. Vámonos al siguiente piso. Y bueno, les decía. No sé. Y en general, todo eso de comunidad y demás, se podría hacer si las personas que inician en YouTube y demás tuvieran algo de cobertura por parte del staff de Urban. Ya lo comentaba por ahí Espectro Oscuro. Que no se ha aprovechado bien. Me gustaría más cobertura por parte del staff, anunciando los streams en la página de Urban o no sé, haciendo eventos específicos y demás. Eso ayudaría un poco a hacer este tipo de comunidades, pero eso no depende de nosotros, por supuesto, depende del staff y demás. Aquí vamos a hacer esto rápidamente. También tenemos veneno. ¿Por qué tenemos veneno? Poison. ¿Qué agarramos que nos da veneno? No sé. Butterbean es el objeto más inútil de todos los tiempos. Eso es todo lo que hace. Pero bueno. Una comunidad de Urban comandada por Lezard. Nah. Yo sería el menos indicado para comandarla. Pasó algo de lo que siempre me arrepiento en el gremio Urban Ibiza. Que lo abandoné prácticamente. Me convertí en el líder de Urban Ibiza hace algún tiempo y no supe manejarlo. No, no supe hacer eventos ni nada por el estilo. Vamos a ver qué hay aquí. Y vamos a llevarnos algo de dinero. Esa píldora la voy a tomar en un momento más. Vamos a abrir esto. Perfecto. Y vamos a seguir con esa máquina. Tears up, genial. El veneno es por The Virus. Correcto, gracias. Desarrollo de mi gremio. De momento no voy a unir a gremios. Prefiero ir solo. Precisamente por eso, porque me uno a un gremio y prácticamente nada más disfruto de las bonificaciones, pero no aporto nada yo a los gremios, la verdad. Aportaría cartas para sorteos y nada más. Vamos por más dinero y esperar una tienda en la que no haya Greed. Hay una Tinter Rock. ¿Qué vale la pena entonces hacer esto? Aquí vamos a llevarnos Counterfeit Penny y multiplicar nuestro dinero aquí. A menos que me den la bolsa de sangre. No alcancé a huir. Pero está bien, tenemos buena cantidad de vida y. Lezard no teme gremio. ¿En qué gremio estás? Lezard y su oscuro pasado, así es. Altas 100 gameplay caóticos. Grayarea, Ícaro, Mai, Pikachu. Ahora solo nos queda Lezard en español, es cierto. Ahí están los nombraste bien. Caóticos, subía bastante seguido. Grayarea, hacían ellos dos bueno, videos juntos de vez en cuando. ¿Por qué no estoy usando esto?
Alter Beast, es verdad, Alter Beast era uno de los mejores jugadores de Urban. Recuerdo sus videos Perfect en Leader Wars. Ya no subí tampoco. Eso se refiere un poco. Digamos a lo que les venía hablando. Usualmente uno sube videos y ya. Pero si no hay esa motivación por parte del staff, decir, oye, vemos que tienes un canal de YouTube. Vamos a anunciarte el próximo tal día para que en la página principal de Urban, para que la gente vea tu video, no sé, algo por el estilo, pero no, 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 no. Y eso desalienta un poco. Sobre todo quienes van empezando. Yo cuando empecé, mis videos tendrían 5 reproducciones, una reproducción, la mía. Los primeros videos, pues nadie los veía. Un poco, ir subiendo un poco más, bueno, se adquiere un poco más de presencia dentro de YouTube con el juego en sí. Y de ahí en adelante, pero desanima a ver tus primeros 10 videos con 2, 3 reproducciones. Si subieran videos y el staff los anunciara diciendo, oh, hay un nuevo, una persona que subió un video en los foros, incluso si, que no uso esta estrategia, no sé. Estoy hablando, me descontrolo. Si le estaba apoyando un poco con publicidad y demás para que la persona dijera, oh, tengo 50 reproducciones en mi primer video, tengo 100 tal vez en la primera semana, el primer mes. Eso alentaría un poco y no pasaría lo que pasa normalmente. Y en eso tengo algo de culpa yo mismo. Mis videos llegan, no, no es el, no son los, no son los videos más vistos de todo el mundo. Exactamente, pásalo con Loki en Twitch. Ellos sí, sí anuncian, pero en la página de Facebook. Sí los he checado por ahí. Hacemos la llave. Vamos a donar algo de dinero. ¿En qué estaba? Y no pasaría, bueno, eso de saltarse. Mis videos no son los más vistos de YouTube. Pero alcanzan, no sé, las 300 vistas en la primera semana. Es el promedio. Y muchos que inician en YouTube de Urban quieren empezar igual, quieren que las 300 personas se animen a ver sus videos también. Y eso no es exactamente lo más realista del mundo. Alguien quien está iniciando, bueno, hay que trabajar duro. Pero y ese trabajar duro a muchos nos cala un poco. Pero si tuviéramos más apoyo del staff, habríamos más youtubers, más personas subiendo Urban. Eso le conviene a Urban, por supuesto. Más jugadores, más comunidad, etc. Pero bueno, eso no me toca a mí decidirlo. Voy a llevarme Lord of the Pits para poder volar. ¿Dejamos algo? Dejamos un par de bombas y demás, pero vámonos de aquí. Creo que esta partida la ganamos. Adiós, Pikachu. Nos vemos para la próxima. A ver si sigues en YouTube, por supuesto. De las 10:30. Estamos de las 10:30 en este directo. Probablemente sea un buen horario los viernes que no haya New Blood. Aunque sea el New Blood de Fantasy. Hacer un directo en lugar de eso. ¿Qué no uso esto? Se me olvida que tengo esto. Esto es el gane directo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la partida de Isaac. Somos bastante poderosos. No tanto como me gustaría. Me hace falta un Mom's Knife, un Briston para declarar la partida como ganada, pero creo que estamos bastante bien. Sloth. Moriste, Sloth. Hermit. Vamos a utilizar Hermit Card. Vamos a comprar esto y nada más. A donar el resto de nuestro dinero. Lo hace mucho más rápido que las lágrimas.
la bolita rosa aniquiladora. Ah, sí, te perdiste el sorteo de cartas, pero pero no hay problema. Estamos iniciando apenas nuestros streams de Twitch. Próximas 2 semanas. En 2 semanas más. Haremos otro stream y soltaremos más cartas. No te preocupes. Vamos contacts. Perfecto. Los batteries, no está mal. Está. Y ¿qué más nos hace falta? Tengo que regresar por esa World Card. La carta del mundo. Quería ver Urban Rivals. Bueno, empezamos con Urban, después jugamos algo de Fantasy. Me fue mal en Urban. ¿Para qué te miento? Así que no te perdiste de las grandes hazañas. Este stream lo puedo subir muy fácilmente a YouTube. Así que si se perdieron el stream, van a verlo, o pueden verlo, mejor dicho, todo completo en YouTube. Este fin de semana probablemente lo suba a manera de video de YouTube. Star Worlds, aquí está. Así vamos directamente al jefe, no hay nada más que ver aquí. Dice por aquí, Lesar, ¿qué experiencia tienes con tus dos directos? Me agradan, me agrada hacer directos. Es un poco extraño estar viendo el chat y demás al mismo tiempo que estoy jugando, pero me agradan. Ahí les va la estrategia de vamos, el pie de mamá. Pie de mamá no nos hace nada cuando lo estamos tocando, cuando ya cayó. La estrategia de la puerta de la mano de mamá. Olvídense de estrategias, vamos a hacerlo normal. Estamos sumando la Polaroid. Y ahí está todo. El directo, no hay mucha diferencia, la verdad, entre un directo y un video. Estoy comentándolo tal cual, excepto que estoy interactuando un poco más con los espectadores. Me agrada esa idea, aunque a veces, bueno, actuar en vivo y en directo a veces es un tanto. Vamos a abrir esto. Ah, perfecto. ¿Somos Gopi? Todavía no somos Gopi, nos falta un objeto más. Tenemos 9 lives. Ah, vamos, dale, aquí está. 9 lives, nos falta Gopi's Head o algo de Gopi. Y sí, creo que esto de los directos es bastante divertido, bastante fácil. No lo he hecho porque no sabía cómo, creía que era un tanto difícil, pero es facilísimo. Y a veces supongo que a algunos nos dará un poco de miedo hablar en vivo y en directo. Imagínense quedarse sin temas que hablar y demás. Bueno, a veces puede resultar un tanto complicado, pero de ahí en fuera todo bien. Gracias por preguntarme. De momento no tengo tantos seguidores en Twitch, alrededor de 27 son los que se muestran. Está bien para empezar directamente en Twitch. Muchos de los que me siguen en YouTube se brincaron a Twitch. El problema, por supuesto, son los horarios. No puedo permanecer mucho tiempo en un directo y demás. Passage, no quiero el pasaje. Casi lo matábamos. Mr. Boom. No me interesa mucho. Gracias, Ley. Ahí está. Isaac, ¿de qué va? Ando perdido. Pues Isaac, si alguna vez has escuchado de The Legend of Zelda, digamos que el gameplay es similar. Top down, estamos. Bueno, te recomiendo que vean mis primeros videos de Isaac, ahí lo explico todo. Pero estamos. Es una especie de dungeon crawler. Vamos de cuarto en cuarto peleando contra enemigos y obteniendo objetos al azar.
Todos son al azar, todo es al azar, no sabemos qué nos van a dar. Cada partida es diferente. Ven para acá. Ustedes deben de morir. Tú no moriste, bueno. Y nada, pues es un juego bastante divertido. En mi opinión, yo me lo paso muy bien jugando Isaac. Apostando todo en que tal vez nos dan algo en el futuro. Y el gameplay es muy adictivo. Esperen muchos más videos, por cierto, de Isaac en cuanto aparezca la expansión Rebirth. Con los Daily Challenge y demás, muy al estilo de Spelunky. Y se volverá mucho más competitivo este juego. Usa la runa, que salga trampilla con escalera. No, en este piso no puede salir, ¿o sí? ¿En qué estamos? Estamos en Womb, tienes razón. No pensé en eso, creo que nos saldría el paso hacia... Ah, sí, ya ves. Es el paso hacia útero y demás. Ese no, nunca será una escalerilla hacia un crawl space. Tal vez en la catedral, pero prefiero llevarme The World, la carta del mundo hacia el chest. Teratoma. Vamos a esperar a que Teratoma se desplome en pedazos para utilizar esta cosa contra las arañas. Teratoma no tenía su oportunidad alguna. Pruébalo, es muy buen juego. Kios 0. Sí, pues ahí parece una probabilidad baja. No sé, nunca he visto que nos salga la escalerilla en este nivel al menos. Sale la escalerilla, pero usualmente sale en el womb o en el útero. Ese túnel rojo medio extraño. En los demás pisos sí, pero hay que confirmar eso, que no estoy seguro. ¿Es todo? Vámonos. Estoy jugando muy mal. Estoy jugando pésimo, así que hay que apretar un poco los tornillos. Usar más esto, por cierto. Vamos a ver qué hay aquí. Goathead un poco tarde, ¿no crees? Vamos a ese challenge room. Para ver si hay algún cofre con un objeto Guppy o algo por el estilo. Vamos a ver qué hay. No valió la pena. Ahora extraño Book of Revelations. Loki, Confusion, no les va a dar ningún problema. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Chobby? Sí, Chops. O Chad, ¿cómo se llamará? Vamos al... Seguramente este es un callejón sin salida. Las torretas. Ahí está. El cuarto secreto, ahí está. Cuádruple Monster Room. Espero matar al menos a dos de ellos con esto. Maté a tres, casi tres. Monstruo Confusion es un poco peligroso, pero lo logramos. Arriesgarnos. Somos Guppy. Uf, overkill Guppy. Voy a tratar de salir de... Vamos a ver si puedo salir gratis. ¿No? Parece que no. Eh,
Ok. Somos Guppy, lo cual, bueno, se consigue consiguiendo tres objetos. Guppy. Y la cantidad de moscas que lanzaremos será muy alta. Tenemos un buen tier shot. Vamos empezando eliminando las torretas. Y ya está, sacar las moscas. Harán hacen el doble de daño que mis lágrimas, así que... Ahí está, adiós al corazón de mamá. El Deal with the Devil no contiene nada nunca, excepto una escalera hacia Shoal, pero nosotros vamos hacia arriba, hacia la catedral. Permítame un segundo. No lo crean, pero hablar por 3 horas cansa. Pero bueno, 2020, genial. 2020 hace que lancemos dos lágrimas al mismo tiempo. Así que oficialmente declaro esta partida ganada. Si nos dan That's Key, tal vez podamos ir contra Mega Satan. Vamos a ver rápidamente. Ok. Checando un poco el stream, si todo va bien. Supongo que vamos a este cuarto. Odio este cuarto, es el peor del mundo. Vamos a dejar Super Envy hasta el final. Ahí está. Oh, este cuarto es muy molesto porque habrá demasiados enemigos en pantalla. Somos fuertes como para preocuparnos, pero a veces se nos escapan unos y estamos cazándolos por ahí. Ya no hay necesidad de entrar al cuarto secreto, pero... Digo, al cuarto maldito, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué utilicé Hangman? Da igual. The World, vamos a guardarlo lo más posible. Hasta que lleguemos a la catedral. Quedamos entonces en el stream. El que más aguante les sea nos da Pericles. No. No, no les voy a dar a Pericles. Que matar a un Mega Fari antes que nada. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Bien, y vamos contra Isaac. Vamos a esperar a utilizar esto hasta después de los rayos de luz. Casi lo matábamos. Ahí está. Bien, estamos en el chest, vamos a utilizar Worlds, ya no para qué guardarla. Así que vamos a llevarnos 4 objetos. Objetos pésimos, ninguno me agrada. Si acaso Best Bud. De ahí en fuera. Nada, nos tocó basura en esta ocasión. Pero tenemos Guppy's Tale, así que espero muchos cofres. Parasites, Spider Baby. Espero muchos cofres dorados. Mr. Mega es genial. Me encanta nuestro personaje como está ahora. Greed. Steam Cell. Oh, doble.
Superman, de hecho, está bien. Va a eliminar nuestro Horror of Babylon. Pero no está mal. Nuestro jefe hacia arriba. Ok. Bueno, nos acercamos al final de la partida y al final del stream. Una vez más, muchas gracias a todos por haberme acompañado. Felicidades a los ganadores del sorteo de Urban, quienes no alcanzaron a entrar en el sorteo. En próximas ediciones habrá muchos más de ahora en adelante, no se preocupen. Voy a buscar el segundo cuarto secreto a como dé lugar. Supongo que ya vamos a irnos. Lesara, ¿conoces lo de YouTube Gaming? ¿No? ¿No lo conozco? Ilústrame. ¿Qué es el YouTube Gaming? Me suena una... Uy, hemos ganado. Me suena a una... ¿Para qué más sorteo se le va a tocar? Ay, qué herlero. Bueno. fue suerte de él, ¿no? Y yo no hice trampa. A mí que me registré. Yo no sé. vamos a salirnos de Isaac. Ahí está. Y listo. Bueno, YouTube Gaming, la propuesta de YouTube para contrastar el auge de Twitch. Ah, claro, sí. Los directos de en YouTube. De momento las transmisiones en vivo están en beta. Tal vez lo pruebe un día de estos, pero Twitch es ideal. Twitch es muy fácil de utilizar. Y no sé, de la interfase me parece más bonita que los directos y el chat y demás de YouTube. Trataré de checarlo un día de estos. Pero bueno, de momento creo que seguiré en Twitch. A menos que YouTube tenga mucho auge, como dices. Entonces trataré de subir más en YouTube. Que sería ideal, digamos, tener videos y directos todos en una sola página. Pero mientras no sea así, bueno, seguiremos en Twitch de momento. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un gusto estar en compañía de ustedes. Muchas gracias a los 6 que quedan restantes. Uno soy yo, así que quedaron 5. Lo cual se los agradezco. Esperemos más. Bueno, la idea de eso de Twitch y demás, ser más comunidad para Urban y YouTube. Y espero que se logre poco a poco. En fin. Nos vemos para la próxima. En 2 semanas, un nuevo directo en este mismo horario, en este mismo canal directamente. Entre semana, ya sea... Trataré de probar la próxima semana, un miércoles en la noche, por ejemplo, hacer un stream más relajado, más... Es nocturno, por supuesto, entonces va a ser un poco más... más tranquilo, digamos. Más cansón. Como diríamos por aquí. En fin, este fue su amigo Lesaro Led. Nos vemos para la próxima. Sigue jugando Rebels, Fantasy Rebels, Infinity Wars, The Binding of Isaac, River y todo lo que tenga en la mano. Y nos vemos para la próxima. Saludos a todos. Saludos a quienes se quedaron en este directo. Y saludos a todos los que están en YouTube. Adiós.